En este video veremos una mini PC con un Ryzen 7 y en este caso simplemente estoy en Amazon, estoy viendo el modelo más reciente de estas mini PCs. Cuenta con la Ryzen 7 7735HS. La H prácticamente significa que es un modelo de alta energía, no es como un modelo U, que va más enfocado como a laptops, o sea, a equipos que no necesitan gastar tanta energía. En este caso, como la mini PC siempre va a estar conectada a la luz, tal cual, pues tiene un procesador de alta energía o de alto desempeño energético. De ahí cuenta con Windows 11 Pro, esto ya es completamente gratis, 16 GB de RAM, DDR5, 512 GB de SSD, no nos dice si es 1.2, lo más probable es que sí, porque estas mini laptops, digo mini PCs, tienen dentro, o sea, las puedes desarmar y ampliar tanto la RAM como también su almacenamiento, o sea, regularmente siempre tienen M.2, regularmente. Aparte soporta hasta 4K, bueno, ahí pone HD, no sé por qué, pero todo es de un lado del procesador. Y bueno, Bluetooth 5.2, HDMI doble, o sea, dos salidas de video. Y aquí nos dice que Wi-Fi 6, 2.4G y 5G. Y este está bastante bien, de hecho vamos a ver las imágenes. Aquí están todas las características y de hecho casi no consume nada, o sea, 45 watts, o sea, prácticamente nada. Aquí nos dice que tiene la Radeon 680M Graphics, todo esto, Windows 11 Pro. Y aquí tiene el USB tipo C. Y lo más importante, si es que ya se habrán dado cuenta, tiene RGB para más FPS. Y bueno, aquí hay más opciones, aquí puedes cambiar entre diferentes colores, ahí está. Y aparte tiene estos soportes para que la puedas poner en monitores. Bueno, en este caso es un monitor especial. Hay monitores que ya tienen como que soportes VESA o así para que lo pongas lo que tú quieras. Y está bastante bien. Bueno, aquí más que nada es un USB-C, da video, pero los importantes son los HDMI. Aquí te pone que soporta tres monitores, pero es con un truco. Pasamos, aquí más opciones. Tiene la entrada de Ethernet, aparte del Wi-Fi que ahí decía, y aparte tiene una salida, bueno, esto más que nada es para alimentarse. Tiene su botón de power reset y el botón de audífonos acá. Aquí está más o menos ensamblada y me parece que sí se puede ampliar el M.2. Y aparte, si vas a comprarte una mini PC, ya veremos adelante esta mini PC versus otra PC que armé desde cero. Vemos que el modelo es Ryzen 7 7000, o sea, es la generación más actual, o que se puede comprar más actual. En cambio, otros modelos más económicos, por ejemplo, esta, que cuesta 6000, casi 7000 pesos, unos $380, tiene un Ryzen 7. Tú te puedes confiar de que es un Ryzen 7, tiene buen rendimiento, etcétera, pero es el 5800H, o sea, una generación anterior. Y aparte, si te das cuenta, aquí dice que acepta DDR, bueno, memoria RAM DDR4, y acá con la que vimos en el video o al inicio del video es DDR5. También hay otros modelos, por ejemplo este, que es el mismo procesador Ryzen 7, pero inclusive está 1000 pesos más cara, casi 1000 pesos más cara que esta opción. También tenemos una que está muchísimo más barata, o sea, 4000 pesos, poquito más de $200, y vemos que tiene un Ryzen 7, te puedes confiar. Pero si nos dimos cuenta, el primero que vimos al inicio es el 7000, después un 5000 y este es 2000, o sea, está mucho peor y es el modelo U. Los otros eran modelos H, este es modelo U, o sea, como te decía al principio del video, es un procesador que prácticamente no consume nada de energía, pero al igual que como no consume, pues prácticamente no tiene rendimiento, o sea, ahorita ya no está obsoleto, pero realmente si quieres llegar a jugar con eso, no te lo recomiendo. Te lo recomendaría si no tienes tanto presupuesto y simplemente quieres una computadora que abra Office y ya está, y uno que otro video en YouTube. Está bien. Tenemos más opciones. Aquí hay una incluso más económica que cuesta 7000. Está bastante bien. De hecho, la vamos a ver. Nada más que no tiene RGB para más FPS. Tiene prácticamente lo mismo. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. De hecho, no dice nada de la memoria RAM. No sé si tenga 18. Bueno, aquí ya están todas las especificaciones. Y aquí está algo muy, pero muy interesante. De hecho, lo voy a marcar. Dice que no tiene memoria RAM, no tiene SSD y aparte no tiene sistema operativo, o sea, nada más es la cajita de la mini PC, la tarjeta madre,
el procesador que va incluido. De hecho, en algunos casos, o la mayoría, este tipo de procesadores ya van soldados a la tarjeta madre. Entonces, nada más sería eso. Falta la memoria RAM, SSD y aparte el sistema operativo. Pero eso ya sabemos que hay maneras para obtenerlo mucho más económico. Pero aún así, no nos da esto. Y de hecho, sería más o menos, ponle que le vas a poner otra vez 16 de RAM, más o menos unos $800. Un SSD similar, $700, 1500. Aún así te sigue saliendo un poquito más económica que la otra, pero pues no tiene RGB. Ahora sí, vamos a hacer una comparativa de esta PC, pero antes vamos a ver un poquito de rendimiento. Aquí hay un video, de hecho tiene varios juegos. Aquí está Counter Strike y lo tiene en alto, de hecho lo voy a ampliar. Ahí se está viendo, 62 FPS, 70. Más o menos por ahí. Vamos a Fortnite. En Fortnite es su modo rendimiento tal cual. Ahí dice performance, pero todo está en Full HD. Vamos a ver cómo va. 76, 80, más o menos puede ir como 90, pero es el modo rendimiento. Ahí está, 140. Más o menos pongámosle de 120 a 200 o 180 sería lo máximo, pero es el modo rendimiento. Entonces, como punto de comparación, ahora sí, puse el procesador más nuevo que hay de sobremesa, es el Ryzen 7 8700G. Y también recuerden que los procesadores portátiles son menos potentes, son, vamos a decirlo, más eficientes energéticamente, porque si, por ejemplo, le ponemos un procesador de escritorio y una laptop, pues la batería no va a durar nada. Aquí tenemos el 7800G. Le puse este disipador medianamente bueno. Sí va a aguantar el Ryzen 7, pero lo ideal sería que fuera uno un poquito mejor de aire o un enfriamiento líquido todo en uno de dos ventiladores. Como tarjeta madre, una económica de MSI bastante buena. Aparte, tiene PCI reforzado por si le quieres meter una tarjeta de video más adelante. DDR5, memoria RAM DDR5 también. Y aquí le puse para que sea dual channel. Dos memorias de DDR5, 4800 MHz, entonces son 8, 8, 16, ahí lo tenemos. Y prácticamente está destinado para que al menos le pongas unos 4 GB de RAM, la asignas a la APU de este procesador o la tarjeta de video, y nada más te quedarían libres 12 GB como SSD. Busqué este, era el más económico que encontré, y aparte tiene RGB para más FPS, es muy bueno, es una XPG. Y en este caso, el gabinete es uno chiquitito, es el mejor que encontré, pequeño, ITX, pero ya tiene fuente de poder, es una fuente de poder genérica. Entonces le tendremos que sumar una fuente similar de $800. Igual la puedes vender por unos 200, 300. Entonces le sumaré nada más 500, nada más. Entonces nos saldría en 11.200 más o menos, por ahí de unos 2.000 pesos más, 2.200. A comparación de esta mini PC, y prácticamente tiene lo mismo, como decía, tiene medio terabyte, 16 de RAM, y aparte pues tiene muchísima mejor disipación aquí, como vimos en su ensamble. De hecho, a ver si está, nada más es un pequeño ventiladorcito, a comparación de este ventilador. Aún así, no sería tanto para este procesador, pero aún así nos puede ayudar. Y bueno, vamos a ver su rendimiento, y es que aquí en Fortnite está en bajo, o sea, no está en modo rendimiento, está en low y nos da 90 FPS. De hecho, le voy a adelantar tantito, 82, 87. Si fuera a modo rendimiento, superaría fácilmente los 150 y más estables. Y lo bueno de esto es que, como su tarjeta gráfica integrada es muy potente, pues prácticamente podemos jugar juegos recientes a 30 FPS, sí, pero de que podemos, podemos. Mamá, eres la reina y solo en Samsung. Aquí está, 42 FPS. En calidad original, o sea, prácticamente es la misma calidad que el PlayStation 4, tiene FSR en balanceado, está más o menos, pero nos da 40, 44, o sea, prácticamente podríamos jugar a 30 FPS estables con un FSR en calidad, estaría perfecto. En Spider-Man en Medium también, 40 FPS, bastante bien. Igual aquí en este juego, 44, entonces tiene muy buen rendimiento. Y obviamente le gana a este. También aquí tenemos un Counter Strike. Lo voy a poner. El Counter Strike está en low. El otro estaba en alto. Pero aún así,
Este apenas llegaba a los 60 FPS y acá pues ya lo superamos, 115, 100, 114, etcétera, en bajo. Si lo subiéramos a alto, más o menos sería como unos 80, 70, pero aún así sigue teniendo mejor rendimiento que el otro procesador. Entonces, ya como conclusión, si no tienes tanto espacio y aparte quieres algo portátil, que simplemente agarras tu teclado Bluetooth, tu mouse Bluetooth, tus audífonos Bluetooth, ¿por qué no? Simplemente metes todo esto a la mochila, te la puedes llevar a cualquier lado, inclusive puedes comprar un monitor portátil que no están tan caro como unos 2000 pesos más o menos, un poquito más de $100, y prácticamente tienes un equipo mejor que una laptop y aparte lo puedes llevar a donde sea. Pero si no, simplemente quieres algo de sobremesa que sea un poquito más estético, más o menos como una iMac, que simplemente es el monitor así tal cual, que esta te conviene. Pero si quieres un poquito más de rendimiento para jugar, por ejemplo, esta PC con juegos muy competitivos, con Paladins, con Overwatch. Me pasó Overwatch, de hecho lo voy a poner antes de comenzar. Ahí está, Overwatch 2 a 76 FPS. Entonces, pues puede que sí te convenga, pero si a lo mejor quieres gastar un poquito más, puedes armar una PC similar. Simplemente checa que sea Ryzen 7 8700G. Y aparte, técnicamente no sería lo ideal que le pusieras una tarjeta de video, se puede. No sería tan ideal, pero aún así le vas a sacar buen rendimiento. Y aparte, por esta tarjeta madre, le puedes meter una tarjeta medianamente pesada. No va a pasar nada porque tiene el PCI Express reforzado. Y aparte, pues tiene la tecnología PCI Express 4.0, DDR5. Aquí está. Y lo único que sí te recomendaría, si es que en un futuro quieres actualizar esta PC, simplemente es buscar una fuente un poquito más alta, por ejemplo, de 750 watts. Estaría perfecto para utilizar, por ejemplo, a lo mejor una 4070, una 4060 Ti. De hecho, no le metería más que una 4070 porque así ya sería mucho. Pero así vemos, no están tan caras. Este modelo Pilot no te recomiendo en este wattaje, pero otros modelos, me parece que es el Kyber, este sí estará bien. Simplemente revisa que mínimo sea 80 plus bronce, como mínimo, y de hecho, así ya no tendrías ningún problema. Y listo. Eso será todo por este video y nos vemos en el siguiente.